Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo. Bono 470 a 2.350 soles. ¿Se puede consultar con tu DNI si eres beneficiario? Miles de personas se preguntan si aún puedes acceder a este beneficio económico que creó el gobierno peruano. Más atentos, amigos, a ver. El gobierno del Perú anunció la creación de diversos beneficios económicos con la finalidad de ayudar a cientos de peruanos. Muchos de estos serán consultados y solicitados a través de un portal oficial, mientras que otros solo se verán reflejados en las cuentas bancarias. En los últimos días ha surgido la interrogante sobre si aún sigue entregando el subsidio, que tenía el valor de 470 a 2.350 soles. ¿Es posible cobrarlo en la actualidad? Nos referimos al bono agrario o Fertiabono 2, beneficio que fue impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, el cual iba dirigido a los agricultores a nivel nacional. Así se menciona en el decreto de la urgencia número 003-2023. Este apoyo monetario tuvo un presupuesto de 140 millones de soles para ser repartido entre 171 mil hombres y mujeres del campo. Bono agrario. Consulta con tu DNI. Debes saber que el bono agrario o Fertiabono 2 ya no está entregando en la actualidad, pues este venció el pasado 31 de agosto. Recordemos que para acceder a estos subsidios los integrantes debían consultar con su número de DNI en el portal oficial que presentó el gobierno Perú. Los pasos fueron los siguientes. Ingresa a fertiabono2midagri.gob.pe. Escribe tu número de DNI. Coloca la fecha de emisión de tu DNI. Por último, pulsa en consultar y espera la información. Requisitos para recibir el bono agrario. El acuerdo con el portal oficial del gobierno peruano, los que accedían a este pago especial deberían cumplir con los siguientes requisitos: encontrarse en el registro hasta el 16 de noviembre de 2022 en el padrón de productores agrarios y sus organizadores en las cadenas de valor. Conducir unidades agrícolas con una superficie total cultivada de hasta 5 hectáreas y hacer uso de fertilizantes. Cultivar productos priorizarios por el Midagri. No trabajar para el sector público. No ser beneficiario del Fertiabono 1 y recupérate ya. Bono agrario, fecha y montos. El pago del bono agrario o Fertiabono 2 se realizó desde el 3 de marzo de 2023 hasta el jueves 31 de agosto del 2023 y no habrá una prórroga. El subsidio puede variar desde 470 a 2.350 soles, de acuerdo con las hectáreas de los beneficiarios. Así es, mis amigos, que este bono ya venció.